Uy, a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea, déjame subir! Adranos used to be a wondrous place, a rich and prosperous island, home to a busy trading port. But that was not meant to last. It began when strange formations like giant soil tracks started to appear across the island. No one was able to explain how they were made. Soon after the formations appeared, earthquakes followed. Weak at first, they grew more frequent and more violent. A few days later, three volcanoes erupted in the island lagoon, hurling stones, sinking ships, crushing buildings. Captains feared for the safety of their vessels. All trade stopped. People left Adranos aboard fleeing ships. The brave few who had remained soon regretted their decision. An enormous volcano that lay dormant for centuries erupted, flooding the island with a pyroclastic wave, covering it with lava and hurling stones miles away. Those who had made it to the ships were evacuated, myself among them. What we left behind was an apocalyptic landscape of fire and dust. Periodic eruptions turned our beautiful home into a hellish nightmare, disrupting both naval and aerial traffic for years. Despite their best efforts, not even the best imperial geologists were able to explain the volcano's sudden appearance. Several years later, exiles from Adranos secured funding for an expedition to return to the island and discover what happened. It was my honor to serve as the captain of the Archimedes submarine. As we surfaced a safe distance from Adranos' shore, we knew that this expedition to reclaim our homeland had only just begun. Ay, 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 ay. ¿Qué tenemos por aquí? Veo que no tenemos música en el juego. De eso ya me encargaré de ponérselo a ustedes. Ah, ¿qué es todo esto? Estamos en un submarino. Creo que estamos en el submarino de la historia. ¿Qué es esto? Craftea un bla 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 de... Ok, un no sé qué de qué cosas. A ver, ¿qué tenemos aquí abajo? Camas. ¿Y por qué hay espacio para... 8 personas? No, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué hay espacio para 8 personas y solo somos 2? ¿No es esto un poco desperdicio de espacio? ¿Qué es esto? ¿El almacenamiento? No les voy a mentir, voy a robar todo lo que pueda de aquí. Todo lo que pueda robar me lo voy a robar. A ver, me dice que salga. ¿Debo salir por aquí? Correcto. Uy, qué bonito, ¿no? En plan... Todo como muy steampunk, ¿no? Un poco. Aunque esto sería más bien como drillcore. ¿Qué es a lo que estamos... buscando? No sé ni qué estoy diciendo. A ver, esto en la vida real no es así de grande. Ojalá en la vida real haya carbón por la playa. Iría y me haría unas tremendas carnes asadas. No, tremendas. Uy, a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea, déjame subir! Gracias. En structure. No, ¿en dónde? ¿Qué es lo que ocupo? Ah, esto. Uno de copper. Ok. A ver, el capitán está haciendo una especie de T-pose. Y está... A ver, ¿qué quieres? Ok, tengo que ir por un taladro. ¿Para qué quiero yo un taladro? Uy, ¿qué es esto? Scrap metal, ok. A ver, esto me recuerda también un poco esto al otro juego que estoy jugando, a Scrap Mechanic, ¿no? Porque, a ver, según lo que vi en Steam, hay robots también. Y míralos. Son 3 disparos por robot. O 3 disparos a la cabeza por robot. A ver, ¿Me vas a dejar entrar al puto taladro de mierda? ¿Por este lado me vas a dejar? Gracias. Me está llamando el capitán. ¿Cómo sabía que este era el taladro? ¿Cómo tiene el número del taladro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reparar... Madres, no... Tengo que reparar esto. ¿Por qué aquí hay una ventana? No lo sé, no entiendo nada. Takeamos los items. Y takeamos esto. ¿Y qué chingados tenemos que hacer ahora? Esto. Ok.
Ocupamos de esto, ok. Vamos a hacer 200. Ok. ¿Y después de esto qué? Ok, ¿ahora qué? Ah, estas son las torretas. A la madre, son enormes. Ok, vamos a poner una de esta hasta al lado y vamos a poner otro del otro. Uno aquí y uno acá. Ah, torretas. Ah, ok. ¿Y por dónde se pone la munición? ¿Por dentro? Ah, por aquí. Ok. 5 minutos para explosión volcánica. ¿Y qué tendré que hacer para entonces? O sea, ¿solo será estético? ¿Qué pasará? ¿Qué tengo que hacer? A ver, supongo que para eso tengo un taladro, ¿no? ¿Para ir bajo tierra? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Ah! Hay un modo para sacar fotos para la miniatura. ¡Ulala! ¡Genial! Ok, esto me va a facilitar muchísimo el tomar las capturas de pantalla. Ok, tengo que meter aquí el carboncín. Hide from eruption. ¿Cómo hago eso? Ah, ok, le doy aquí. Ah, interesante. ¿Por qué no? Ahí debería de haber un hoyo gigante en el piso por donde acaba de atravesar el riel. Eso no debería de pasar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Es como un minijuego. Pues ya que estoy aquí voy a agarrar minerales, ¿no? Ah, y estos son como los sitios por los que puedo... Tengo que ir a mi objetivo, que es un icono rojo. Ok, tengo que ir aquí. A ver. Joder. Pero es que no se ve literalmente nada. Ok, tengo que ir allá a matar robots. Bueno, yo creo que eso ya lo voy a hacer en el siguiente episodio. A ver si en el siguiente episodio se pone más movida la cosa. Quiero descubrir qué más cosas hay. Quiero descubrir qué otras cosas hay. Quiero descubrir cosas. De momento, yo voy a dejar el episodio de hoy por aquí y nos vemos en el siguiente. Adiós. Por cierto, suscríbanse, por favor.